Hey, what's up, everyone? How you guys doing? I hope all you guys having an excellent day. This is Papi Ricky 86, and welcome back to another video. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que todos se encuentren súper excelente. El día de hoy estamos a punto de reaccionar al partido de México contra la selección de Honduras, que se están disputando el pase a la próxima Copa América 2024. La verdad, no es cualquier partido, es un partido muy importante para ambas selecciones. Partido que se va a disputar en el país de Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa. Usualmente la selección hondureña juega en San Pedro Sula, pero por algunas razones el día de hoy se va a jugar en Tegucigalpa. Amigos, partidazo de la selección mexicana contra la selección de Honduras. Sabemos que estas dos se han agarrado machín en territorio hondureño. Recordemos aquel hat-trick de Carlos Pavón Plummer. ¿Recuerdan ustedes? Pues yo también recuerdo, amigos. Así es que el día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa con estas selecciones, que bueno, están por acá. Ya el partido se encuentra a 28 minutos, amigos, de ver iniciado. La verdad que estoy haciendo la introducción bastante, bastante tarde. Perdónenme por eso. Vamos a estarles transmitiendo todo lo que suceda. Que bueno, la verdad se está volviendo muy movidito. Ahorita va a caer el gol porque ya el partido ya despertó después de un bachecito que tuvo a inicios del partido. Pero, amigos, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a reaccionar porque de eso se trata el video. We're gonna be reacting. Vamos a ver qué pecs. Amigos, vamos a cambiar la cámara hacia allá y vamos a ver qué pecs. A ver, amigos, vamos a ver el gol. Que estaba en plena introducción del video cuando recibe el balón de pechito, la baja, se perfila y de hecho ni le pega con la zurda, es con la misma derecha que le da, aunque estaba perfilado para pegarle con izquierda, y justamente la cachetea con la parte externa del botín derecho, aventándosela hacia el costado del portero. El portero estira la mano y pues no puede hacer mucho, amigos. Y bueno, ahí toman pues de sorpresa la selección mexicana. Muchos decían que cuántos goles iba a anotar la selección. No se preguntaban ni si iba a ganar o no. Decían que con cuántos goles iba a ganar. Y la neta es de que pues no se puede confiar, mucho menos con Honduras. Sabemos que Honduras, cuando juega con la selección mexicana, juega muy bien. Y nos ha demostrado grandes partidos en territorio hondureño. Así es que, amigos, vamos a ponernos serios, dijo Faiteson. Vamos a ponernos serios, vamos a empezar a jugar, a tocar. Te la presto, me la prestas, te la fío, me la pagas, te la paso, me la regresas. Y vamos a ver qué sale, porque pues jugadores hay. Ahí está el chiquito que dio vuelta, el chiquito que la verdad me da una impresión de que, bueno, vamos a seguir con la introducción, amigos. A ver, amigos, seguimos con la introducción del video, que la verdad la estaba haciendo cuando el equipo de Honduras anotó gol. Ya el marcador se encuentra 1-0, minuto 32 de la primera mitad. Y amigos, la verdad es de que yo me tardé muchísimo en hacer esta introducción. Y bueno, les comento, este partido es el boleto a la Copa América. Así es que no es cualquier partido. La selección de Honduras está jugando de local. Así es que está aprovechando su localía. La selección mexicana, pues, como les digo, el partido inició calmado, inició tranquilo. Apenas como que después del gol revivieron los equipos. Ambos están jugando al tú por tú, está de ida y vuelta, está poniendo muy movidito, amigos. Creo que aún así tengo esperanzas de que la selección mexicana se va a ir con un triunfo de Honduras, ¿verdad? Este primer partido, el partido está jugando justamente en Tegucigalpa. Usualmente la casa donde juega la selección de Honduras, o sea la sede,
San Pedro Sula. El día de hoy se está jugando en Tegucigalpa. No sé por qué razón, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que sucede en este partido. Ahí vemos al Jimmy Lozano, que la verdad está siendo bastante guay, bastante cool. Que de seguir así, pues va a ser el que va a dirigir en el próximo mundial. Aunque falta muchísimo, ¿verdad? Pero el Jimmy parece que trae con queso los tamales y también con chile verde. Amigos, el día de hoy el partido, decidí hacer un partido de video reacción, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué les parece si mejor volteamos la cámara y vemos qué es lo que está sucediendo en el terreno de juego? Que hay uno, hay un jugador en el suelo de Honduras que no sé qué le pasó. Vamos. A ver, amigos, si el partido sigue 1-0, a punto de culminar la primera mitad. 48 minutos, amigos, dieron 5 de reposición. Ahí vemos que la selección mexicana, después del gol de Honduras, el partido se puso de ida y vuelta, amigos. Y la verdad es de que, bueno, esta puede ser la última para la selección mexicana. Tiro de esquina. ¡Venga, vamos! Nada, amigos. Pasado el centro. Allá nuevamente. La logran controlar. Intenta centrar, pero ahí le roban el balón y ahí va la selección de Honduras a salir. La última para la selección catracha. Que se adelanta, roba el balón, lo hace perfectamente. Pase, se encuentra solo, amigos. Vamos a ver si la aprovecha y no, ya se, ya. ¡Ay, no manchen, no manchen! Casi mete un gol sin ángulo, amigos, de los que acá en el bajo mundo futbolero o cascarero le decimos sin ángulo, miren. Ahí se le alarga el balón un poquito, ahí la intenta hacerla y si no es por el jugador de México, no logro ver quién es, quien logra cubrirla, despejarla con la cabeza, amigos, probablemente pega en el poste y se mete. No, no, amigos, se está poniendo bueno esto, como les digo, estaba bastante tranquilo el partido. Y después del gol, está de ida y vuelta, ya minutos finales, amigos, ahí de hecho van a guardar el balón tal vez para que otra jugada de peligro, amigos. Ahí vamos a ver nuevamente la repetición, miren, y en los últimos instantes, o sea, yo pensé que iban a guardar el balón, pero no, miren, ahí está el árbitro diciendo que no hay tiempo para más. Se termina la primera mitad, 1-0 va ganando la selección de Honduras, amigos, a la selección de México, qué bueno. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, como les digo, creo que, pues la verdad ni sé, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa, no quiero dar mi pronóstico y después no salga, así es que después me la empiecen a hacer de pedo en los comentarios, así es que vamos a ver qué pex. Y ahí vemos, amigos, minuto 48 de tiempo corrido, segunda mitad, el partido se encuentra 1-0. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta segunda mitad, amigos, como les había dicho, el partido se volvió bastante bueno de ida y vuelta, ya a finales de la primera mitad, y ahí vemos a la selección mexicana controlando el balón en tres cuartos de cancha. Bueno, vamos a ver qué pasa, ahí retrocede para el portero, ahí. Bueno, ahí se apoya con un defensa, regresa al portero y bueno, el portero ahí como que no encuentran la salida, amigos, o más bien están como, están tratando de ver por dónde pueden penetrar esa defensa. Miren, ahí avanzaron tres cuartos de cancha más bien. Y bueno, todos esperando la participación de Quiñones, ¿verdad? Que vamos a, que está también a punto de ingresar. Creo yo lo van a meter, no sé ustedes, o creen que lo guarden hasta la Azteca. La neta, quién sabe, pero el chiste es de que toda la banda está, pues, esperando su participación. Creemos que va a ser el chido, así es que vamos a ver, aunque trae buenas individualidades. Miren, el Chucky Lozano le gusta hacer ese tipo de jugadas. Se perfila y saca un disparo por abajo, pero bueno, en esta ocasión encontró un botín hondureño y es por eso que se desvía ese tiro del Chucky Lozano, pero ya sabemos esa jugadita del Chucky Lozano, donde ingresa por la esquina del área, hace el quiebre y esa ya es la que pues lo inmortalizó ahí contra la selección de Alemania en el Mundial de Rusia.
y desde esa jugada, pues es una jugada que ya le conocemos al buen Chucky Lozano, ¿verdad? Muy parecida a la de Carlitos Vela, solo que Carlitos Vela le gusta ingresar por el lado contrario del área, perfilarse y sacar el zurdazo por la esquina superior, a diferencia del Chucky, que el Chucky lo tira a raso. A ver, tiro de esquina, amigos, después de esta nos vamos. Vamos a ver en qué termina esta jugada, porque creo que por aquí va a ser el gol. Y nada, amigos, vamos a ver. Lateral, bueno, vamos a ver. Vamos a seguirla. ¿Y qué pasó ahí? ¿Lo empujó? No, jodado, mira. Un empujoncito, mabe. No jodas, gran empujón que le ha dado. Ahí va. A ver, amigos, dieron 7 minutos de reposición. Ya se terminaron los 90 de tiempo corrido. Pierde México 2-0. Partido que la verdad lo veo muy difícil ya para el próximo partido en el Azteca. México debió por lo menos haber anotado un gol, el gol que le diera más tranquilidad. Pero bueno, ahora el partido del Azteca, aunque sé que va a ser completamente otra historia, ojalá y en ese sí ingrese Quiñones de inicio. Y bueno, sabiendo que ahí juega cada 15 días, pues pueda hacer un buen partido, ¿verdad? Y ya lo metieron ya muy tarde, 18 minutos de que finalizara el partido. Expectando de que pues diera la remontada en tan poquito tiempo, pues la verdad que tampoco, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa en estos últimos minutos. El partido se ve, la verdad que se ve más cerca Honduras del tercero que México del primero, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Un ambientazo en San Pedro Sula, toda una fiesta para el pueblo hondureño y bien merecido el triunfo, así es que vamos a ver qué pex. Ay, casi, casi. Bueno, vamos a ver qué pesa. Ahorita los veo en la finalización. Falta para la selección de Honduras. Aquí una de las últimas jugadas. Va a minuto 95. Falta minuto y medio para que finalice el encuentro, amigos. Ahí están tratando de obstruir la vista del portero, que tuvo que reemplazar a Ochoa por la lesión. Y tiró un centro que primero fue a la luna. Pasó por Marte y después bajó para que no encontrara a nadie. Y bueno, ya la jugada ya fuera de peligro. Y ahí los jugadores de Honduras todavía aguerridos, queriendo pues hacer ese tercero que les diera ahora sí que una tranquilidad tremenda, amigos. Y el 2-0 es un buen marcador. Llegar con 3-0 al Azteca sería lo mejor. Y ahí vemos. ¡Foul! Sí, le obstruye ahí un poco. Nuevamente, otra falta de en donde mismo. Otro centro, vamos a ver si este vuelve a subir así como subió, ¿qué? No, va a guardarla, va a hacer tiempo ahí. El árbitro dice que no hay tiempo para más. Ganó la selección de Honduras. 2-0 a la selección de México. Y ahora el partido de vuelta el martes en el Azteca se pondrá más que emocionante, porque pues ahora sí que México tendrá que ir a hacer los goles más posibles para evitar, primero que nada, no ir a la Copa América y en segundo, llegar a la instancia de penales. Y amigos, finalizó el encuentro, como les había dicho, ganó la selección de Honduras 2-0. Sabemos que es el marcador más engañoso. El partido de vuelta será el martes en el Estadio Azteca y ahí va a ser completamente otra historia, eso esperemos.
La verdad, el equipo de Honduras se lleva un triunfo bastante justo, que de hecho pudo haber sido un 3-0, ¿eh? O sea, como estuvieron llegando, tuvieron muchas oportunidades por ahí. El 2-0, bueno, es muy bueno para ellos. Tienen que llegar a proponer buen fútbol para pues seguir anotando y llevarse el triunfo así. De lo contrario, la selección mexicana pues tendrá que buscar el gol desde el inicio en el Estadio Azteca para que le dé la tranquilidad y así sucesivamente lleguen los goles y eventualmente obtengan ese pase a la Copa América del siguiente año. Amigos, buen partido. Espero les haya gustado esta video reacción. Los veo en la próxima. Les saludo Papi Ricky 86.